El carnaval veneciano es totalmente distinto al resto del mundo y su tradición se remonta al siglo XI. Empezamos nuestro reportaje la víspera de la fecha oficial de su comienzo. La plaza de San Marcos se encontraba a rebosar y se respiraba ya el ambiente de carnaval. Es impresionante cómo la multitud de gente invade los comercios para adquirir sus máscaras y toda clase de elementos de disfraz. Durante los 10 días que dura el carnaval, la gente se disfraza y sale a la calle a pasear y a hacerse fotos, ya sea en desfiles organizados o improvisados. Hoy, miles de visitantes acuden a Venecia por estas fechas para admirar los espectaculares disfraces de quienes no escatiman gasto para lucir con elegancia suntuosos vestidos y trajes en cenas y comidas de cuadrilla durante estos días, o solo para mezclarse entre la gente y perderse por callejuelas de esta ciudad única. Frente a la suntuosa y señorial fachada del Palacio Ducal, este magnífico grupo de violinistas interpretaron de forma magistral la conocida obra A mi manera, impregnando de magia y romanticismo la Plaza de San Marcos. Predominan las caretas blancas, con ropaje de seda negra, o de oscuros colores y sombreros de tres puntas. Después de 1972,
se han ido sumando otros colores a los trajes, aunque las máscaras siguen siendo en su mayoría blancas, plateadas o doradas.